Con el himno nacional, este 8 de febrero se dio comienzo al primer campeonato de verano Machalí 2019, donde 12 equipos de nuestra comuna lucharán por la gloria. Al acto asistieron autoridades y la Fundación Arte y Sueños Down. A primera hora se enfrentaron el Club Bella Vista de Coya con el Club Deportivo Rural. En segunda serie, en el Estadio de Santa Teresa, que con gol de Jorge Ávila, Bella Vista logró la ventaja en esta llave. Hola, yo soy Jorge Ávila del Club Bella Vista. Nos tocó hoy día un partido bastante difícil. ¿Ya? Se agradece toda la iniciativa del juego, de volver a tener actividad futbolística acá en la comuna, que estaban todos los clubes, yo creo, un poquito stand-by con esto. ¿Ya? Gracias a Dios hoy día nos tocó ganar, ¿ya? En lo personal me tocó convertir un gol, pero yo creo que eso es lo menos importante hoy en día, sino que lo importante es la instancia deportiva que se están pudiendo desarrollar ahora en la comuna y que ojalá durante todo el campeonato solo prime el deporte, ¿eh? Y los resultados pasen a un segundo plano, ¿eh? En un partido muy disputado se enfrentaron el Club Unión El Guindal versus el Club Santa Teresa en categoría senior. Ambos equipos empataron a 2 tantos. Este resultado dejó la llave abierta para que en el próximo partido se defina quién pasará a los cuartos de final. Al término del partido, los protagonistas hablaron con Machalí TV y estas fueron sus declaraciones. Mi nombre es Héctor Santander. Partido, pasé uno de los primeros y un campeonato que se está organizando recién. Muy buena la iniciativa de todos y bueno, el partido estuvo peleado y bueno, como todos lados tenemos altos y bajos que se pueden mejorar durante el trayecto del fútbol. Y bueno, iniciar a todos que vengan a jugar, a acompañarlos, como yo que ando con mi familia y todos que vengan con su familia e hijos. Y desde ya, muchas gracias que vengan todos a apoyar esta gran iniciativa del club. Gracias. Mi nombre es Carlos Pino, soy el número 9, el goleador de Santa Teresa. Estuvo muy bueno el partido, peleado, bien posicionamos bien el partido, lo empatamos, fue un lindo partido, gracias a Dios, convertí 2 goles, muchas gracias. Al final de la jornada se enfrentaron en primera serie el Club Unión El Guindal versus Bello Oliva, donde en un partido muy trabajado, Unión logró el empate en el último minuto del encuentro. Mi nombre es Mauro Valenzuela. Fue un partido difícil, el rival era muy rápido, nos pudimos firmar atrás y el gol al último minuto nos sirvió algo. Y espero la vuelta, que vamos para la vuelta, ganar y seguir en el campeonato. Machalí TV quiere agradecer al Fondo de Medios de Comunicaciones, encabezada por la Seremi de Gobierno, Milena Acevedo, por los recursos otorgados a este medio de comunicación. También queremos hacer llegar este agradecimiento al Consejo Regional de O'Higgins por la aprobación de los fondos y la buena calificación de nuestro proyecto, especialmente a los consejeros regionales Jacqueline Jorquera y Germán Arenas por su apoyo constante. Gas Rogelio, el mejor reparto de gas de Machalí. Confiable, seguro y rápido. Gas Rogelio. Contáctenlo al 722-412-750 o al 95667-0472. Gas Rogelio, el mejor reparto de gas
de Machalí. Esta segunda jornada, la acción fue protagonizada en segunda serie por los clubes El Pantano y Bello Oliva, en que en un gran partido, los del Pantano ganaron por 2-0, victoria que los deja a un paso de clasificar a los cuartos de final. Hay que recordar que en primera serie y en segunda serie, los clasificados son los ganadores de cada llave en partidos de ida y vuelta. El partido de la serie senior, que debió jugarse entre los clubes Villa El Guindal y Santa Magdalena de Coya, no se pudo realizar por la no presentación del club de la localidad precordillerana. En primera serie se enfrentaron el club Villa El Guindal versus el club Santa Magdalena. Partido trabado que terminó 3-0 para el Villa y que quedó a un paso de clasificar a la segunda ronda. Hablamos con su figura, Maximiliano Antigual, que convirtió un gol de los 12 pasos y esto fue lo que nos dijo. Bueno, yo soy Máximo Antigual, juego por Villa El Guindal y bueno, este campeonato lo encuentro súper bueno para la comuna y para que participe toda la juventud. Bueno, yo ya con 35 años estoy aquí todavía jugando y participando y ojalá este campeonato salga muy bien. Saludos. Estos son los resultados de la primera fecha. En segunda serie, el club Bella Vista de Coya le ganó por 1-0 a Club Deportivo Rural. En categoría seniors y en un vibrante partido, Unión El Guindal empató 2-2 con el club Santa Teresa. En segunda serie se enfrentaron el club Unión El Guindal versus Bello Olivo. El resultado fue 1-1. Comenzando la segunda fecha y en segunda serie jugaron el club El Pantano y el club Bello Oliva. El club El Pantano ganó por 2-0. El partido de la categoría senior fue suspendido por la no presentación del club Santa Magdalena. En primera serie se enfrentaron el club Villa El Guindal y el club Santa Magdalena. El triunfo fue para el Villa por 2-0. Esta es la tabla de posiciones de la categoría senior. Hay que recordar que los dos equipos con más puntaje pasarán a la gran final. Jorge Ávila de Bellavista, Joel Valenzuela del Pantano y Francisco Olmedo también del Pantano son los goleadores de la segunda serie, todos con un tanto. En categoría senior, Carlos Pinto de Santa Teresa con 2 tantos, Héctor Santander de Villa Guindal con 1 tanto y Sebastián Nahuelquín de Unión El Guindal también con 1 tanto. En primera serie, Ignacio Arce, Máximo Antigual y Luis Martínez, todos del Villa El Guindal con 1 tanto, Alejandro Collao de Bella Oliva y Mauro Valenzuela de Unión El Guindal también con 1 tanto. Este viernes y sábado se jugará la próxima fecha, donde chocan en el clásico de la carretera del cobre Unión El Guindal con Villa El Guindal en segunda serie. En categoría senior se enfrentará el club El Pantano versus el club Bello Oliva. Y al final de la jornada se enfrentará en primera serie el club Joa versus el club Santa Teresa. El día sábado se enfrentarán en segunda serie
Alto Lo Castillo con Alto del Valle. En categoría senior se enfrentará el club Villa El Guindal versus el club Deportivo Rural. Y cerrando la fecha, en primera serie se enfrentarán el club El Pantano con el club Visión Haitianos Chile. Recuerde, no deje de asistir este viernes y sábado al Estadio Santa Teresa de Machalí.